había planteado una dinámica para la mesa, para tratar el tema, ¿no? Quería abordar y quería formar la imagen de lo que es la biblioteca del siglo XXI a partir del conocimiento que ustedes tienen, de toda su experiencia que han adquirido a través de los años, tanto en la educación y en la práctica, con respecto a la bibliotecología y a las bibliotecas. Al respecto, bueno, pues el título de la mesa es La biblioteca en el siglo XXI, y creo que para comprender la biblioteca en el siglo XXI, deberíamos en un principio comprender la biblioteca del siglo XX, ¿sí? ¿Qué la compone? ¿Cuál es cómo era su función? ¿Cómo se desenvolvía tanto en usuarios, en bibliotecarios y con respecto a su función social? Lo que yo en principio quisiera señalar es que, a mi juicio, lo que se nos acerca en el trabajo y en las concepciones de la biblioteca en el siglo XXI, en mi perspectiva y de acuerdo con las líneas de investigación que yo he venido trabajando, a mi juicio, lo que vamos a observar, y de hecho estamos observando, es una revalorización de la función social de la biblioteca. Y a mí me gustaría señalar algunas líneas de trabajo a donde creo que esta revalorización se va a dar. Creo que fundamentalmente son cuatro puntos, por ahora, los que me gustaría abordar. Y la primera de ellas es revalorar a la biblioteca como una institución social. Es muy curioso, pero si nosotros observamos lo que pasa en otras respecto a otras instituciones, si nosotros pensamos en la escuela, la gente cuando piensa en la escuela piensa en una institución educativa. No necesariamente piensa en una aula con bancas y un pizarrón, sino que siempre hay un imaginario que empieza por esta parte de la institución social, y este es un aspecto que para mí es fundamental. Recuperar este carácter de la institución, de la biblioteca, porque de otro modo es muy fácil pensar que las bibliotecas son prescindibles en cualquier contexto nacional. Y precisamente lo que me interesa demostrar ahora es que, lejos de eso, es fundamental esta perspectiva de revalorarla como una institución. Y para ello quiero comenzar por decir lo siguiente. Si nosotros observamos, yo siempre lo hago por disciplina, lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española, que se entiende por institución, nos dice que es, perdón, antes, sí, que es una institución. Nos dice que la institución tiene una perdón, estoy un poco inquieto porque sentía que no se me escuchaba bien, pero si se escucha bien, entonces todo bien. Ok, gracias. Entonces, veámoslo del siguiente modo. El diccionario de la Real Academia Española, cuando yo le digo que me diga que es una biblioteca, me dice que es una institución. Esto a mí me gustó mucho de entrada, que dijera que era una institución. Y cuando me remito a ver a qué le llama institución, dice que es un organismo que desempeña una función de interés público, especialmente de beneficio o docente. Entonces, este es un punto que a mí me parece verdaderamente importante. Y como institución, dice que su finalidad es la adquisición, la conservación, el estudio y la exposición de libros y de documentos. Bueno, podemos pensar que esta parte se puede discutir, pero lo fundamental es que dice que es una institución. Entonces, esto para mí es importante porque cuando pensamos en la biblioteca no es simple y llanamente pensar en un inmueble, pues que tiene libreros, que tiene algunos servicios y vámonos, ¿no? Como institución tiene una función social mucho más importante. Y yo creo que dentro de estas funciones que se van a tener que valorar, o que de hecho ya se vienen dando a propósito de varios temas que ya tocaremos, el primero de ellas es hablar de la biblioteca y la virtud cívica. Me parece que este es un punto que se tiene que seguir explotando, discutiendo de modo sistemático. ¿Por qué? Porque yo creo que se ha dejado de hablar de este punto, de la biblioteca y de la creación o del fortalecimiento de la virtud cívica. Pero ¿qué quiero decir con esto de la virtud cívica? Primero,
vamos a entender que la virtud cívica es la disposición de los individuos autónomos a partir de un espacio público y de la vida en común. Sobre todo, destacar este aspecto. La biblioteca es un espacio público. Esto es fundamental decirlo recio y quedito. Bueno, pero resulta que esta virtud cívica en realidad se descompone en varias virtudes muy, muy concretas. Y la primera de ellas es que la biblioteca nos permite una reflexión crítica sobre la sociedad. Es decir, no es que la biblioteca opere como este elemento crítico, sino que lo hace precisamente a función a partir de los recursos de información con los cuales cuenta. Entonces, es la reflexión crítica sobre la sociedad por la pluralidad de fuentes que incluye o que debiera incluir. La segunda es que la biblioteca permite la participación informada y reflexiva en los asuntos públicos. Esto es fundamental porque a lo largo de siglos se ha mencionado que las democracias tienen como uno de sus sustentos fundamentales a la biblioteca pública. ¿Y por qué? Porque en todos los casos vamos a encontrar que el argumento de fondo es la participación informada y reflexiva sobre los asuntos públicos. Otro punto que me parece que es esencial es que a través de la biblioteca se busca ayudar activamente a los ciudadanos para asegurar la vida, la calidad de la vida y su libertad. Es decir, sobre todo esto, la biblioteca como un espacio de libertad y de asegurar condiciones de vida más dignas de los individuos. Otro punto que es importante dentro de esta virtud cívica sería el sentido de justicia. Y uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver la biblioteca con el sentido de justicia? Es a través de los actos. Y un acto fundamental es que un acto fundamental de libertad es permitir el acceso irrestricto a los recursos de información que contiene la biblioteca por igual, sin ningún tipo de restricción. Esto es algo, digamos, que la biblioteca opera sin que tenga que anunciarlo en letras grandes, pero es un espacio de libertad fundamental que nos iguala. Otro punto que actualmente se discute de modo amplio es el sentido de tolerancia que nos brinda la biblioteca. ¿A qué se refiere? Al reconocimiento y al respeto a todas las personas al margen de sus valores y de sus formas de vida. La biblioteca como una representante efectiva de este sentido de tolerancia, pero que, insisto, lo promueve en la práctica de la consulta y de los servicios de información que ofrece. Otra más, no menos importante, es la responsabilidad por lo público. Y uno dice, bueno, ¿y otra vez esto qué tiene que ver? Es muy sencillo. La biblioteca es una institución que pertenece a la comunidad. Y por lo tanto, como sus usuarios, nos tenemos que hacer responsables de esta instancia pública. Y por último, tendríamos que decir que la biblioteca promueve el valor por la libertad de la comunidad. Insisto, la pluralidad que nos da las fuentes de la biblioteca conllevan este conjunto de valores cívicos a los cuales ahora he hecho referencia. Voy a exponer tres puntos más, que son muy sencillos y son muy concretos para no sentir que llevo a mis alumnos o a sus alumnos a un ámbito de reflexión abstracta. Pero espero que se entienda con concreción lo que enseguida voy a hablar. Deseamos de la biblioteca, por un lado, con respecto a la virtud cívica, pero hay otro punto que es poco menos que indispensable discutir y que tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Es necesaria una biblioteca? Porque pues, es muy fácil pensar que, bueno, si no hay dinero, si no hay recursos, si no hay presupuestos, pues que se acaben las bibliotecas, no pasa nada. Total, las instituciones educativas han sobrevivido en ellas. Muy bien. El problema es este. Vamos a ver un ejemplo muy concreto sobre el valor de las bibliotecas en un ámbito que es muy concreto, el de la educación básica y el de la educación superior. Voy primero al de la educación básica. Si nosotros observamos a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en México, sabemos que hay más de 7,456 bibliotecas en esta red, pero que esta red prácticamente ya es parte de la infraestructura educativa de las escuelas primarias y prácticamente de las escuelas secundarias. ¿Por qué digo esto?
Les voy a dar unos datos que a mí me ponen los vellos, iba a decir los pelos de punta, pero obviamente eso no es cierto, pero sí, los vellos me los pone de punta. ¿Por qué? En México hay 25.4 millones de alumnos que cursan la educación básica. Y estos 25.4 millones de alumnos que cursan educación básica lo hacen en 233.163 escuelas, más de 230.000 escuelas. Ok, si nosotros hacemos un análisis conservador, deberíamos en principio decir que más de 200.000 escuelas pues deberían tener bibliotecas escolares. Bien, ¿por qué creo que esta situación es trágica y es dolorosa? Porque de acuerdo con las estadísticas que se reportan de modo oficial, más de 210.000 escuelas carecen de bibliotecas escolares. Es decir, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas se ha convertido de facto en la infraestructura educativa que da soporte a las escuelas. Entonces, cuando no hay bibliotecas públicas, por pequeña que sea, para apoyar la educación básica, estamos frente a una tragedia. ¿Y por qué digo que estamos frente a una tragedia? Porque, para dar otro ejemplo, más de esas 165.000 escuelas no tienen acceso a Internet. Y para muchos estudiantes que están en situación de pobreza y en situación de pobreza extrema, sus únicos recursos bibliográficos son los libros de texto que da el Estado. Entonces, imaginen ustedes, si tenemos escuelas que no cuentan con bibliotecas escolares, pero que además las bibliotecas públicas están cerradas, lo único que estamos haciendo es que estamos condenando a nuestros alumnos al ostracismo y a un mínimo, pero que es propiamente risible, donde como no sea el libro de texto, que son los recursos bibliográficos que poseen en casa, no posee nada. Entonces, esto me parece una tragedia en el ámbito nacional. Por eso digo, ¿son necesarias las bibliotecas? Hombre, son esenciales. En otros países podemos discutir el tema de otro modo, pero en un país que prácticamente 75% de sus escuelas no tienen bibliotecas, tenemos que recurrir a las bibliotecas públicas. Y esta situación todavía es más trágica, insisto, en las comunidades pobres y de extrema pobreza, porque a veces ni siquiera llegan a escuela. Entonces, ese es un punto que me interesa adelantar. Veamos el otro punto, que es la educación superior. En la educación superior cursan actualmente 3.9 millones de alumnos. De estos 3.9 millones de alumnos, 24.822 pertenecen al posgrado. Son atendidos en 2.459 escuelas. Muy bien, aquí es a la inversa. Simplemente no podrían considerarse universitarias o de educación superior si no poseyeran una biblioteca. Entonces aquí damos por hecho que todas las instituciones educativas de educación superior poseen una biblioteca. Pero, de nueva cuenta, es importante observar que para muchos estudiantes, la biblioteca, al igual como lo es en la educación básica, es el único espacio a donde los estudiantes, o es el único espacio del cual pueden disponer para que los estudiantes tengan un lugar a donde precisamente hagan sus tareas, un lugar de estudio, valga la redundancia, es el único lugar en el cual es posible que tengan acceso a Internet y es el único lugar en el que pueden acceder a los recursos bibliográficos que esta universidad les brinda. De otro modo, insisto, México es un país con más de 50 millones de pobres y con pobres en pobreza extrema. Es decir, estamos hablando de más prácticamente la mitad de la población. Entonces, esto es una condición muy seria que tenemos que seguir analizando. Entonces, yo creo que es fundamental que se siga pensando en la biblioteca como un organismo al cual se tiene que fortalecer o que así tendrá que ser para que se contribuya a la participación por parte de la comunidad en los procesos democráticos, en los procesos educativos. Pero de otro modo, de verdad, vamos a seguir enfrentando problemas de carencias muy serias. Y si se siguen restringiendo recursos a las bibliotecas públicas, entonces, a las bibliotecas públicas, pero además no se le da la atención que merece a las bibliotecas escolares, estamos parados frente a una tragedia prácticamente de orden nacional que no podemos dejar
de lado. Me gustaría preguntarte cómo voy de tiempo, porque tengo otra lámina, pero no sé si puedo presentarla. Sí, sí, adelante. Está muy bien. Llevamos bien en tiempo. Muy bien. Entonces, piensen ustedes en estudiantes, por lo menos fue mi experiencia de chaval, que el único, de verdad, el único espacio con el que yo contaba era la escuela para poder estudiar. Entonces no había internet, pero por lo menos teníamos la biblioteca para pasarnos ahí todo el día y saber que podíamos tener acceso y realizar tareas, etcétera, porque en mi casa simplemente no era posible hacerlo. Pero esto es lo que viven millones de estudiantes hoy en día. Podríamos decir, ¿hacia dónde tendremos que avanzar con la biblioteca, sobre todo en términos sociales? Yo observo que actualmente en el mundo, sobre todo, esto es muy curioso, en los países que pudiéramos llamar desarrollados, la biblioteca cada vez se ha convertido más en un instrumento, primero, donde se da por hecho que es una institución social, pero por otro, es una institución que se empieza a revalorar no en lo individual, sino que es una institución que cada vez se hace acompañar más de otras políticas públicas desde las cuales es posible realizar acciones de beneficio a las comunidades. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, nuestros estudiantes pueden observar cómo en las escuelas se hacen campañas de vacunación, en las infraestructuras escolares se llevan a cabo las elecciones, se hacen muchas cosas que afectan a la comunidad. Entonces nosotros vamos a observar que ya es una tendencia, insisto, en los países desarrollados, que la biblioteca se revalora socialmente como institución a partir de incorporarla en las políticas públicas que desarrolla el Estado, políticas públicas que tienen que ver precisamente contra la lucha de la pobreza, contra las enfermedades, con el mejoramiento de las comunidades, con iniciativas de desarrollo comunitario, etcétera, etcétera, etcétera. Precisamente todos esos aspectos que son constitutivos de la pobreza y la marginación. Entonces, me gustaría señalar que es probable que nosotros tengamos que decirles a nuestros alumnos, y que quizás es lo deseable, pues no digo que suceda en términos reales, pero es lo deseable, que nuestros alumnos nos ayuden ahí a donde en aquellas comunidades a donde les toque trabajar, a que la biblioteca desarrolle una vocación social, donde la biblioteca se convierta en un espacio físico y virtual privilegiado, desde donde se reconocen las capacidades dinámicas de la comunidad y se construirán nuevas capacidades de acuerdo con su interés por alcanzar mejores estándares de vida. ¿Qué quiero decir de modo muy concreto? El doctor César nos hablaría de ello más concreto, pero solo voy a dar un ejemplo. Si una comunidad se dedica a la fabricación de muebles, bueno, la biblioteca tiene un punto esencial que hacer ahí. A esas capacidades me refiero, a que sus capacidades productivas puedan ayudarle a elevar sus estándares de vida, y ahí la biblioteca juega un papel fundamental, sobre todo tratando de vincular su vocación social. Otro aspecto que me parece esencial es que las bibliotecas propician las transformaciones de dichas comunidades en algo que ahora se llama sociedades del aprendizaje, es decir, las tecnologías con las cuales son productivas son capaces de potenciarse, son capaces de elevarse hasta que logran niveles de productividad más importante. Ahora, no es mi interés que todas las comunidades tengan que convertirse al cochino capitalismo. Les juro que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que si las comunidades son más productivas, también tienen mejores accesos a los mercados y tienen mejores accesos a las ganancias que permiten elevar estándares de vida. Entonces, esto es fundamental. Pero la biblioteca tiene que convertirse en este eje donde potencia estas capacidades de transformación, donde es capaz de introducir las innovaciones y mejorar estos procesos que las comunidades llevan a cabo en términos económicos, culturales, sociales, y todo ello ¿para qué? Pues con el sentido de poder elevar la calidad de vida y combatir la pobreza y la marginación en que muchas comunidades viven. Todo esto está en consonancia, y es algo que nosotros vamos a observar muy de cerca, con los compromisos y la agenda del 2030 para el desarrollo sostenible. ¿Y esto qué nos dice de modo muy concreto? Bueno,
no tendremos desarrollo sostenible, eso lo decimos los bibliotecólogos, si no incorporamos a la biblioteca a esta discusión y a esta promoción de tener que lograr que nuestras comunidades desarrollen estándares de vida de mucho mejor calidad y que afecte necesariamente en un sentido positivo su desarrollo y su progreso como comunidad y, por supuesto, en lo personal. Yo creo que si a las bibliotecas se les deja abandonadas o simplemente se les considera prescindibles, ya vimos por lo menos tres aspectos en los que afectan fundamentalmente, son políticas que, lejos de ser políticas públicas, lo que hacen es consolidar estos círculos de injusticia social y de desigualdad. Entonces, quisiera cerrar en esta primera ronda mi participación aquí, destacando que renunciar a las bibliotecas es renunciar a su carácter de institución, al soporte educativo que aportan, así como a contribuir a que se consolide la injusticia social y la desigualdad. De ahí la necesidad que considero se debe dar sobre la revaloración social de las bibliotecas y que en muchos lados ya se empieza a dar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por esta primera intervención, doctor Jaime. Damos paso a la palabra al doctor Juan Machín para ver qué nos puede decir al respecto de las bibliotecas en este siglo. Buenos días. Primero que nada, quiero agradecer la invitación de la doctora Celia Mireles y de la Facultad de Ciencias de la Información, deseándoles un muy feliz aniversario y enhorabuena por todas sus actividades. Cuando me dieron la pauta inicial de hablar sobre la biblioteca del siglo XXI, particularmente en lo cultural, lo social y la parte de investigación, encuentro el reto de problema, ¿no? Porque uno se va especializando, uno se va sesgando, ¿no? Y mi experiencia es principalmente en la biblioteca académica, en la investigación. Entonces yo digo, ¿qué puedo hablar yo de la sociedad y la cultura? De verdad tengo que meditarlo para ver qué puedo conversar al respecto. Para iniciar con la pauta del comienzo, ¿de dónde venimos? La biblioteca del siglo XX, ¿cómo pudiéramos definirla? ¿La podemos definir como una biblioteca que siguió de alguna manera a un esquema clásico de años, siglos anteriores, pero proyectó de manera especial su crecimiento, el desarrollo de sus servicios, el desarrollo de sus colecciones? Mejoró todos estos procesos, los buscó profesionalizar, ¿verdad? Y también es una biblioteca que insistió y está insistiendo, bueno, la del siglo XX ya no insiste más, en reducir las brechas, ¿verdad? La brecha digital, la brecha informativa, proveer acceso a la información, proveer acceso a equipos en sus salas de cómputos y las tuviera disponibles. Además, hay algo muy interesante y, por supuesto, tiene mucho que ver con mi línea de investigación, en que la tradicional formación de usuarios, la instrucción bibliotecaria, se transforma antes del siglo XXI en lo que conocemos por alfabetización informativa, en que algunos dirán, ¿es lo mismo, no es lo mismo? Pues parte de la misma filosofía, ¿no? De formar usuarios y que puedan utilizar la información de la mejor manera para enriquecerse, para educarse, para la formación permanente, pero buscamos sistematizarlo de una mejor manera, hacer un mejor proceso, un proceso más formal. ¿A dónde vamos o a dónde creo que vamos con la biblioteca del siglo XXI que ya estamos viéndola? Yo creo que lo que estamos viendo es un potenciamiento en lo que es el alcance de la biblioteca y de los profesionales de la información que laboran en ella, o incluso profesionales de la información que no laboran en bibliotecas, una proyección de su alcance aprovechando las tecnologías, aprovechando las redes, y particularmente a mí me da gusto que no nos hemos detenido, ¿no? En lo que es la labor profesional, la labor educativa, al menos el estar en contacto, ¿verdad? A nivel profesional y educativo en nuestra área, muestra de eso es esta semana realizada totalmente en línea, ya sabemos por cuál razón,
también los varios foros a los que ha convocado la Dirección General de Bibliotecas UNAM, ¿verdad?, que han estado muy interesantes. Entonces, no nos hemos quedado detenidos, no nos hemos dejado vencer. Al menos estamos compartiendo ideas bajo este contexto tan complicado que nos ha tocado. Entonces, ese potenciamiento del alcance, ¿verdad?, también un potenciamiento de la interacción por medio de los mismos canales, ¿no?, por medio de las tecnologías principalmente. Un mayor posicionamiento y una búsqueda de posicionarnos mejor dentro de la sociedad, dentro de las instituciones donde están insertas las bibliotecas, ¿verdad? Una mayor atención a la formación por medio de la alfabetización informativa y en general un mayor dinamismo en la sociedad y las instituciones. Les quiero compartir unas poquitas láminas para conducir el resto de mis comentarios. Vamos a ver, se debe estar viendo las láminas. De todos modos, ya compartí la pantalla luego de este previo. Entonces, partamos de la idea, esperamos a que termine la pandemia o innovamos. Ya dije algo con respecto a eso, al menos estamos compartiendo a nivel profesional, a nivel educativo, no nos estamos dejando vencer. Pero dentro de la biblioteca tenemos la gran dificultad. La biblioteca en pandemia, muchas de ellas están cerradas. Entonces, particularmente hemos sido muy dependientes de nuestros espacios, de nuestros edificios, ¿verdad? Porque la biblioteca ha surgido o surgió como aquel templo al conocimiento, a la sabiduría, a la información, y posteriormente ha ido evolucionando bajo otros propósitos y también dando la bienvenida a que los usuarios tengan otra interacción, otros tipos de interacciones con la información, con el conocimiento. Pero entonces, si no podemos innovar, sí, solamente verificando que estuviera compartiendo mi pantalla, ¿cómo le hacemos? Y este innovar se trata, por supuesto, de tratar de salir de nuestros espacios. Y a esto vengo con aquello de potenciar nuestro alcance, potenciar nuestro nivel de interacción, porque si no nos vamos a detener en este momento, en este contexto, por lo que dure, ¿verdad? Entonces, como decía, partíamos de aquel templo a la información, al conocimiento, convertido en espacios de lectura, en espacios de meditación, de trabajo silencioso, pero también evolucionando al trabajo colaborativo con ciertos cambios, ciertas modificaciones en los espacios para proveer aquellos lugares que no necesariamente van a ser silenciosos, pero por supuesto sin tener que interrumpir la lectura silenciosa. Y por supuesto espacios para ejercer la creatividad. Eso es como, por ejemplo, una de las innovaciones que ha surgido en espacios de bibliotecas en los últimos años, esto no es tan nuevo ya, son los llamados los makerspaces, pudiéramos llamar los espacios de realizadores. Entonces se trata de espacios que tienen materiales, tienen impresoras 3D, tienen equipos de cómputo, en que se trata de ejercer la creatividad, trabajar juntos, ¿verdad?, hacer proyectos. Y eso, algunas bibliotecas lo han incorporado dentro de sus espacios. Sigo hablando de un poco de la cultura y me pareció interesante traer a colación esta cita de un guionista de un cómic francés de los años 70, 80, que se publicó originalmente Valerian. Esta es una entrevista mucho más nueva de la última edición. Dice, durante una época el circuito de salas de cine independiente jugó un papel parecido para el cine en cuanto al coleccionismo y la dedicación de sus conocedores al producto cultural, ¿no? En este caso el cine. El recuerdo de las películas lo mantenía un pequeño grupo de cinéfilos, pero la memoria colectiva del cine era muy frágil. Actualmente es más fuerte. Las películas tienen una vida más larga gracias a los soportes como el DVD. Bueno, salvo la mención del DVD, un formato ya en desaparición, me parece muy interesante traer a nuestro contexto de esta plática, esta charla en que, por supuesto, antes que se masificara realmente el video para uso personal, para venta personal, eran las salas de cine las que mantenían vivo el circuito de cine independiente. Podemos traer esto a la información en
general, en cuanto al manejo de colecciones, en el manejo de la cultura y la facilitación del manejo de la cultura por parte de las bibliotecas, por parte de los profesionales de la información. Porque al aumentar el alcance, podemos aumentar cuántos usuarios llegamos, y en este momento en que son plataformas de tipo todo lo que puedas comer que dominan el comportamiento informativo, por lo menos en lo que tiene que ver con entretenimiento, tenemos una gran oportunidad de ser curadores de contenido. Este concepto realmente para nosotros no es tan nuevo, porque de una manera u otra, al hacer desarrollo de colecciones, estamos haciendo curación de contenido. Pero, por ejemplo, en este caso de las plataformas de todo lo que puedas comer, nos perdemos, ¿verdad?, en este mar de opciones que tenemos. Pero ¿quién nos da una recomendación? En plataformas como Netflix, como YouTube, tenemos el dominio del algoritmo, ¿no? El famoso algoritmo. Pero también rescato plataformas como, por ejemplo, Steam, para los que son fanáticos de los videojuegos, en que han incluido espacios de recomendaciones de la comunidad e incluso recomendaciones de expertos, influencers, como quieran llamarlos, que tengan que ver con la comunidad videojugabilística, ¿no? En este caso, la colección que recomienda Jim Sterling. Entonces, de alguna manera nos convertimos en aquellos personajes de la novela de Bradbury, de Fahrenheit 451, que siempre me gusta citar cuando estamos hablando del pasado, el presente y el futuro de nuestra área, en que en esa novela, para quienes no la hayan leído, es una sociedad que quema los libros, y los bomberos, en lugar de apagar incendios, lo que hacen es provocar incendios donde haya una biblioteca, ¿verdad? Y quienes viven fuera de esa sociedad son libros vivientes. Estos libros vivientes son personas que memorizan un libro, un solo libro, y en ellos está la custodia, entonces, de cada una de estas obras. Así se mantiene viva la memoria colectiva cultural, ¿verdad?, en esta distopía que retrata Bradbury. Entonces, en este caso lo estamos multiplicando en alcance. Queremos ser aquellos curadores que vamos a dar recomendaciones en todo este océano de información, ¿verdad? También, por supuesto, vamos a seguir haciendo contrapeso a las noticias falsas y a la posverdad. Es un tema muy, muy en boga y que ya hablaron de ello en la ponencia anterior. Pero también vamos a hacer aquellos espacios utilizados para reconquistar aquellos lugares que nos fueron arrebatados. Así es el caso, por ejemplo, de las icónicas bibliotecas públicas de Medellín, que se han hecho alrededor de los barrios para reconquistar esos espacios tomados por la violencia. También en ciudades mexicanas, como por ejemplo en Chihuahua, hubo iniciativas en las épocas más duras de la violencia para la ciudad, en que resurgieron los sitios públicos en parte, no digamos que es la causa y la consecuencia, pero los clubes de lectura y conversación para leer libros, para conversar, para aprender un idioma, para conversar en inglés, tuvieron un papel que no deberíamos subestimar y que no subestimamos en la reactivación económica de algunos sitios y en que las personas tuvieran el ánimo de salir de nuevo a la calle. Por supuesto, tenemos ya en la parte educativa, nos vamos a la parte educativa, la parte de alfabetización informativa es aquella oportunidad para que enseñemos a los demás sistemas de información, información en su forma o en sus formas clásicas, impresas, en los nuevos medios, sistemas para facilitar la investigación, etc. Y por supuesto, esto nos lleva a una formación muy particular, que es donde desarrollo gran parte de mi experiencia, que es en el complemento de la formación de investigadores. Porque no todo investigador entiende del todo lo que es la publicación, los ecosistemas de publicación científica, la bibliometría, los sistemas que facilitan los procesos de investigación y, por supuesto, aquellos que multiplican la visibilidad y la posibilidad de citado para los investigadores. Y eso particularmente es un tema de estudio de nosotros. Tenemos que reivindicar nosotros que
esto es un tema de estudio nuestro y por lo tanto un área de acción profesional. Me muevo al área de investigación y la investigación en ciencias de la información, al menos para traer un ejemplo muy sencillito a través de las áreas del Social Citation Index, del Web of Science, que pudiéramos tener un panel completo para discutir el valor de esto, por supuesto. Claro que es una gran discusión, los pros y los contras del factor de impacto, pero no vamos a entrar en eso. Según el Web of Science, las categorías dentro de este índice de ciencias sociales, ellos tienen 59 áreas del conocimiento para organizar las áreas del conocimiento de ciencias sociales. En lo que es el factor de impacto, la media del factor de impacto, somos el área número 30 de 59 y la número 24 en el número de revistas y citas. Claro, esto con respecto a lo que son los JCR actuales, ¿no? JCR 2019 en este caso, ¿verdad? Seríamos una disciplina, aunque nos veamos un poquito abajo de la lista, en esta tabla, la tabla por supuesto está cortada, siguen otras disciplinas por debajo de nosotros. Y es muy interesante que seamos en sí, si dividimos en cuartiles estas áreas, somos una disciplina de cuartil 2, ¿verdad? Según estos números. Entonces es muy interesante. Por supuesto, tenemos grandes oportunidades de crecimiento en la investigación de nuestra área. E invito, por supuesto, a los alumnos interesados en hacer investigación bibliotecológica, investigación en ciencias de la información, que lo hagan, que se preparen para hacerlo. Y por último, la gran oportunidad que tenemos y el gran llamado hacia el deber a nuestra profesión de posicionar la biblioteca y posicionarnos como profesionales de la información como ejes dinámicos dentro de las instituciones educativas y, por supuesto, en la sociedad en general. Y al profesional particularmente como gestor de la producción del conocimiento. En una institución educativa tenemos mucho que decir en cuanto a lo que pudiera ser el crecimiento y las estrategias para el crecimiento en lo que es la producción del conocimiento científico. Y, por supuesto, tenemos también mucho que decir para mejorar las políticas públicas educativas de información, de comunicación, de resguardo a la memoria. Con eso termino esta primera parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Daniel, por su primera intervención con respecto a esta visión de las bibliotecas en el siglo XXI, su función, y también con respecto a los usuarios que nos está mencionando. Quisiera recalcar o mencionar en esta primera intervención de ambos, pues que, por ejemplo, el doctor Jaime habla sobre este impacto social que debe tener la biblioteca en este siglo XXI y que es hacia donde se tiene que mover y el actor que tiene que ser dentro de nuestra sociedad para apoyar en la parte del desarrollo de la economía, de las personas, de la parte humana. Y el doctor Juan habla un poco más sobre la parte de los usuarios, de cómo vienen a la biblioteca, lo que hacían antes, pero pues obviamente que va sobre también el impacto que tienen o que tiene la biblioteca en los usuarios, ¿no? Que es precisamente la parte social que tenemos dentro de este tipo de instituciones que son las bibliotecas. Bueno, entonces para continuar con esta mesa, me gustaría entonces que me apoyaran ambos, uno a la vez, clarificando, contextualizando o mencionando sus puntos de vista con respecto a esto que yo les mencionaba, ¿no? Entender en un principio, para que todas las personas que nos están viendo en las redes sociales, la biblioteca del siglo XX, ¿cómo era la biblioteca en el siglo XX? Para esto me gustaría que mencionaran, por ejemplo, ¿qué hacían, qué buscaban, qué querían los usuarios en el siglo XX? ¿Y qué estaban haciendo los bibliotecarios o cómo daban soluciones a esto que buscaban los usuarios en el siglo XX. A mí me tocó precisamente también ir a hacer trabajos a la biblioteca, trabajos de la escuela, te encargaban el trabajo en equipo y terminabas en la biblioteca pública reuniéndote con tus compañeros de equipo, pero en la actualidad sí parece ser algo diferente, ¿no? Lo que hacen ahora los estudiantes, que es el principal, o se podría decir que son los principales usuarios de la biblioteca pública. En este caso, pues entonces me gustaría que, por ejemplo, bueno, en principio el doctor Jaime Ríos pudiera hablarnos al respecto, ¿no? ¿Qué se hacía en el siglo XX? ¿Qué buscaban los usuarios?
y qué hacían los bibliotecarios para dar solución o para atraer a los usuarios dentro de las bibliotecas públicas. Perdón, ¿sí me escucha? Sí. Fíjate que a mí me tocaron todavía discusiones en un ámbito universitario donde se entraba en polémica si se deberían abrir las colecciones al público o no se deberían abrir las colecciones al público, ¿no? Para que los estudiantes escogieran. Es decir, creo que buena parte del siglo XX se la llevó con un sentido de, digamos, claro, de conservación, pero sobre todo de un cuidado excesivo para que las colecciones no sufrieran ningún tipo de menoscabo. Eso era algo muy, y de robo, etcétera, ¿no? De maltrato, en fin. Creo que esta era una situación muy constante. Pero sobre todo yo creo que hacia las últimas décadas del siglo XX, lo que nosotros asistimos fue a un trabajo orientado totalmente al usuario, pero particularmente a la autonomía del usuario. Es decir, darle las herramientas más intuitivas, darle las herramientas más depuradas para que el usuario hiciera este trabajo de localización, de recuperación de información de acuerdo con sus propias necesidades de información. Entonces, por un lado, creo que dotar de autonomía al usuario se empezó a perfilar como una de las tendencias más importantes que pudiéramos observar, sobre todo hacia las finales del siglo XX, pero por la otra, también hacer de la biblioteca una entidad de servicios cada vez más depurados, más sofisticados, atendiendo de modo absolutamente personal, prácticamente, las necesidades de sus usuarios. Y sobre todo con esta perspectiva de atender en lo fundamental a esta comunidad a la cual se pertenece. Creo que ese es otro punto, ¿no? De la depuración de las actividades y la, vamos a decirlo más concretamente, la especialización de estas actividades. Y observo yo otra gran tendencia que fue la interconexión nacional e internacional. No podemos comprender la biblioteca de este siglo XXI sin la interconexión mundial y sin la interconexión local. De tal suerte que hoy en día una biblioteca que no cuenta con estos servicios de Internet y que solo vive de modo introspectivo, pues está prácticamente aislada del mundo. Entonces, yo en principio creo que estas tres tendencias se dieron de modo fundamental, ¿no? De la autonomía del usuario, de la especialización de las actividades de la biblioteca y la interconexión local y mundial. Por otra parte, creo que también ha habido una preocupación cada vez más seria, cada vez más fuerte, y yo supongo que esto tendrá que ser esta parte de la discusión y de la agenda que nos tiene que preocupar en el siglo XXI, en la cual tenemos que discutir la calidad de las fuentes de información. No porque en el siglo XX no se hiciera, al contrario, dentro del desarrollo de las colecciones siempre ha sido un elemento fundamental discutir la calidad de las colecciones. Pero es que nosotros ahora enfrentamos el problema de las noticias falsas, de un mundo de información donde prácticamente me costaría trabajo darlo en términos de porcentaje, pero donde hay una cantidad de basura que es fenomenal y que puede tumbar a la persona más pintada en términos de búsqueda de información. Entonces, yo creo que de las principales discusiones a las que les tenemos que abrir un foro permanente tiene que ver al concepto de calidad de la información. Antes hablábamos de calidad de fuentes de información. Bueno, el asunto sigue siendo el mismo, pero la calidad es un aspecto que es transversal porque es calidad respecto a las publicaciones académicas que se incorporan a nuestras colecciones y, por ende, colecciones que tienen que tener altos niveles de calidad porque son las que se brindan a los estudiantes. No podemos olvidar que la biblioteca es, en una de sus premisas fundamentales, no solo este carácter de pluralidad al cual hacíamos referencia hace rato, sino también de las fuentes confiables, confiables en un sentido científico, en un sentido estricto, que la información que se está brindando no es información basura. Entonces, creo que estos cuatro puntos, a mi juicio, en principio,
empiezan a ser cada vez más notorios, más evidentes, y en el cual es todavía apremiante trabajar de modo sustantivo. ¿Por qué? Porque no podemos tener esta biblioteca del siglo XXI, este, mi colega que ahora nos, este, que, con el cual compartimos mesa, podría hablar ampliamente más que yo sobre el tema, pero la biblioteca como un espacio de socialización tecnológica para nuestros estudiantes es fundamental. De tal suerte que la biblioteca es, para muchos casos, a mí me preocupan es sobre todo estas poblaciones con dimensiones de pobreza y pobreza extrema, que es el único espacio de socialización tecnológica que tiene. Es decir, es la única oportunidad que tienen para alfabetizarse informacionalmente. Entonces, hablaba nuestro colega de las brechas sobre las cuales se viene discutiendo el siglo XX. Estas brechas tienden a profundizarse precisamente por las crisis económicas que vivimos. La gente no tiene trabajo, la gente no tiene ingresos, hombre, pues renuncias a muchísimas cosas. Por desgracia, muchas veces se renuncia a estos elementos que ya no podemos decir que son satisfactorios, sino que son elementos esenciales en nuestra vida cotidiana, que es la interconexión. Entonces, yo creo que un punto apremiante y que también, por supuesto, forma parte del siglo o de final del siglo XX, tiene que ver con la necesidad de elevar, no solo de brindar la alfabetización informacional de nuestros alumnos, sino que a su vez sea una alfabetización informacional de gran calidad, porque también se tienen que discutir los estándares de calidad con los cuales se imparte esta alfabetización informacional. Entonces, yo en principio creo que estas cuatro variables estaban presentes y han cobrado un gran peso en este siglo XXI. Perdón con eso en principio para no estar abusando del micrófono. Muchas gracias, doctor Jaime. Entonces, doctor Juan, ¿qué nos puedes decir al respecto con la biblioteca del siglo XX? ¿Los usuarios qué pedían, qué querían, qué buscaban y qué hacían los bibliotecarios para dar respuesta a las necesidades de los usuarios en el siglo XX? Muy bien, como profesional me tocó vivirla muy poco, ¿no? Y pensarla incluso menos. Pero sí, es muy particular de la biblioteca del siglo XX, como decía el doctor Jaime, esa tan característica tan típica que tenía la biblioteca de la estantería cerrada o la colección cerrada, ¿no? Que queremos decir con esto, aquella colección en que el usuario pide un libro y tiene que llenar un papelito para pedir el libro, y el bibliotecario tenía que irlo a buscar porque no había acceso directo del usuario a lo que son las estanterías. Entonces, eso era una gran limitación impuesta, porque un usuario que ya está capacitado, que entiende al menos en general el principio de la organización bibliotecaria, puede aprovechar muy bien la estantería abierta porque, estando bien clasificada la colección, sabemos que los libros que tienen algo en común van a estar cercanos en la estantería, y eso puede, por medio de la serendipia, permitir al usuario encontrar otro libro incluso más útil que el inicial que quería buscar, ¿verdad? Y termina quizás llevándose dos libros en lugar de uno, ¿sí? Y teníamos también limitaciones en cuanto al uso de las tesis. Todavía hay bibliotecas que limitan mucho el uso de las tesis. Me tocó vivir en mis años de estudios de licenciatura, que había que entrar a la sala de tesis, entonces se pedía la tesis, por supuesto el bibliotecario comprobaba que uno no tuviera ningún dispositivo electrónico, que uno no tuviera plumas o plumones, sino nada más una libreta y un lápiz, ¿no? Para ir anotando, y era limitado incluso el tiempo que uno podía consultar la tesis. Actualmente, y hace ya muchos años, por medio de cuestiones como el acceso abierto, ya pensamos que es todo lo contrario. El acceso a las tesis tiene que ser multiplicado exponencialmente, ¿no? Tiene que incrementarse exponencialmente. Ya no somos tan celosos con eso, sino que las tesis están en sus repositorios accesibles gratuitamente a todo mundo. Ese es el deber ser, ¿no? Con respecto a la tesis y a la producción
digamos, la literatura gris, ¿no? Que hay que multiplicar su acceso porque queremos que las lean, queremos que las usen. Anteriormente, parte de estas restricciones venían por el miedo a cuestiones como el plagio. Por ejemplo, que en la biblioteca del siglo XX teníamos que no existían como ahora los sistemas de automatizados para la detección del plagio. Era mucho más complicado porque había que hacerlo a mano y se contaba totalmente con el criterio y la intuición, digamos, de un académico, el determinar que había plagio en una tesis, ¿verdad? Entonces ahora eso es totalmente distinto. También cuestiones como el uso de hemerotecas con tecnologías como la microficha. Actualmente un periódico que se precie tendría su archivo de noticias disponible también en línea. Entonces sería un poco redundante el uso de una hemeroteca en una biblioteca. También en cuanto a las búsquedas especializadas de investigación, teníamos que había sistemas ya antiguos, digamos, ya superados en que cobraban por la búsqueda. Entonces la búsqueda tenía que ser hecha o guiada muy de cerca por el bibliotecario experto en bibliografía científica, ¿verdad? Al contrario que ahora formamos a los usuarios en lo que es el uso del sistema, el uso, nociones sobre la lógica booleana, sobre las colecciones que tiene cada sistema, cuáles le sirven, y ya lo dejamos al usuario formado que pueda hacer sus búsquedas. Y, por supuesto, también a la biblioteca del siglo XX buscaba atraer por medio de actividades culturales, no todas, por supuesto, principalmente las bibliotecas públicas, ¿no? Podemos continuar. Muchas gracias, doctor Juan Daniel. Pues como bien mencionan, pues eran muy diferentes aquellos tiempos en el siglo XX con respecto a lo que se vive en la actualidad en las bibliotecas en el siglo XXI. Y es de ahí que me surge también otra cuestión que me gustaría que trataran ustedes como expertos, que es ya lo ha mencionado el doctor Jaime, que es la parte del impacto social, ¿verdad? Pero sobre todo la parte del impacto social y la imagen de la biblioteca con la sociedad, ¿no? Que esa imagen que se tiene, que se tenía, por ejemplo, en el siglo XX, si ha cambiado con respecto al siglo XXI, sigue siendo la misma imagen. En aquellos entonces, como ya mencionaron ustedes, pues se veía como un lugar donde tenías que ir a estudiar o un lugar donde podías estudiar y juntarte para hacer las tareas. Ahora tal vez esa imagen sea diferente, incluso se ha llegado a, o muchos así lo hablan, ¿no? De que algunas personas ya la ven incluso innecesaria, que yo creo que nosotros no compartimos esa opinión, que no es un espacio público que tiene que estar ahí, como bien mencionó el doctor Jaime, porque tiene un impacto social, o la idea es que se busque un impacto social. Entonces sí me gustaría que hablaran sobre el impacto social que tenía la biblioteca del siglo XX y esa concepción que tenía la sociedad de la biblioteca en el siglo XX y las diferencias que se tienen ahora, cuál es el impacto social que tiene esta biblioteca del siglo XXI y cómo la concibe la sociedad, qué imagen tiene sobre la biblioteca del siglo XXI. Comenzamos con el doctor Jaime Ríos. Mira, creo que lo peor que nos puede pasar ahora que estamos en medio de esta pandemia y que hay tantas bibliotecas cerradas, la gente piense o que regresemos de la pandemia y que la biblioteca simplemente no se haya extrañado, ¿no? Simplemente hayan dicho, pues estuvo cerrada la biblioteca, pero la vida siguió igual, ¿no? Eso sería lo peor que nos podría pasar. ¿Por qué? Porque entonces significaría que no hay una incidencia en la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Y de las comunidades a las cuales sirve. Pero yo creo que sería el peor escenario. Yo creo que en este momento, en realidad, no es que el cambio de siglo nos haya puesto en dimensiones distintas. Sucede lo mismo que con las tecnologías. En realidad, coexisten problemas y soluciones que ya se tenían con respecto a lo que estamos viviendo en este momento. Yo creo que actualmente el no poder asistir a las bibliotecas, como decía hace un momento, es un grave riesgo de carácter cognoscitivo, de carácter formativo, que va a afectar y que no podemos cuantificar en este momento cómo se va a dar este impacto con nuestros estudiantes. Entonces, en ese sentido, yo creo que en realidad coexisten estas formas de socialización, estas formas de trabajo,
de cómo concebimos a la biblioteca. Ahora, yo creo que este siglo tendrá que ser el siglo, insisto, de revalorar a la biblioteca por lo que la biblioteca brinda. Y sobre todo, me gustaría hacer énfasis en esto. La biblioteca es un referente de conocimiento verdadero en contraposición a las noticias falsas, y es un espacio, ya sea de carácter físico o de carácter virtual, a donde las funciones se siguen dando de modo similar. Esta idea es irrenunciable para las bibliotecas, ¿no? Saber que se tienen fondos seleccionados, fondos dispuestos para el uso de los usuarios, bueno, eso se puede decir muy fácil, pero nuestros colegas que han trabajado catalogación, que han hecho clasificación, que les ha tocado digitalizar colecciones, de ponerlas en servicio, etcétera, saben que eso es un trabajo tremendamente especializado, tremendamente difícil, que implica muchos recursos y que, al igual que en otros ámbitos, es cada vez más demandante en términos intelectuales, porque implican conocimientos que cada vez son más abstractos, pero también cada vez más especializados. Es decir, transformar un libro físico a un recurso de información, ya estamos hablando de dos lenguajes distintos, donde tenemos el elemento físico, pero llevarlo a un sistema en el cual implican metadatos que permitan su recuperación, una descripción de alta calidad que permita a su vez articularlos a otros sistemas de información, etcétera, etcétera, pues son trabajos ampliamente necesarios y que en este momento lo son más que nunca, porque si las bibliotecas, es decir, creo que esta pandemia fue terrible en ese sentido, si tomó a las bibliotecas con los dedos en la puerta de que apenas estaban digitalizando o estaban logrando tener accesos a colecciones importantes, y no se logró hacer eso, pues simplemente los alumnos no tienen acceso a eso. Entonces, creo que este es un problema que importa discutir a fondo, porque, por ejemplo, yo leía en el caso de las bibliotecas públicas que una de sus políticas tenía que ver con el hecho de digitalizar sus colecciones o de permitir el acceso digital a algunas de ellas, pero están cerradas. La pregunta es si alguien está haciendo este trabajo. Ese problema que acompaña a eso, en caso de que sí, es decir, vamos a vernos buena onda, como decimos acá los chilangos, vamos a vernos tranquilos y buena onda, alivianados. Ok, se está, sí, pero ¿quién tiene acceso a esas colecciones? ¿Por qué lo digo? A mí me tocó trabajar con mis alumnos una encuesta muy sencilla, a donde a mí me interesaba saber ¿Cuál era el consumo que tenían de internet? ¿Cuánto gastaban y con qué instrumento lo hacían? Es decir, ¿con qué teléfono lo hacían? Estoy hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les juro que la conclusión es una y que a muchos les puede sorprender y pueden decir, ay, pues ya se sabía. Bueno, pues sí, pero con cierta magnitud. ¿A qué voy? Que, por ejemplo, los teléfonos que usaban mis alumnos para acceso a internet eran teléfonos que ya habían sido reciclados una y dos veces, es decir, teléfonos con tecnologías que ya eran un poco obsoletas. Dos, que lo que gastaban en internet eran cantidades absolutamente que mínimas, o sea, eran 50 pesos o 100 pesos, si acaso, al mes. Y había alumnos que decían, es que yo estoy esperando mi beca para poder hacer mi recarga y entonces ya poder tener ciertos accesos. Es decir, la universidad como espacio que posibilitaba esos accesos. Entonces, estamos hablando de alumnos que en su gran mayoría sus estándares de vida son de clase media baja y prácticamente de pobreza. Esto no ha cambiado. Esto es así desde el siglo pasado y que ahora con esta pandemia pues tenemos enfrente un problema terrible. Entonces, ¿qué estamos observando? ¿Qué tiene que ver con este problema de las brechas? Que tenemos tecnologías que nos permiten desarrollar recursos de información sumamente ricos, sumamente importantes, sumamente abarcativos, inclusivos. De verdad, tenemos un mundo maravilloso. Es impresionante lo que,
lo que las tecnologías de la información han hecho y los avances que se han tenido en el campo bibliotecológico. Pero por otro lado, tenemos las posibilidades reales de nuestros alumnos para poder tener acceso a estos grandes, a esta riqueza humanitaria que es, de verdad, es sorprendente. Es decir, tener en un clic el acceso a grandes colecciones, a colecciones fundamentales, importantísimas, pero que si están cerrados estos accesos o que simplemente la biblioteca no lo permite, insisto, estamos ante un problema de magnitudes marginales terribles. Entonces, son, digamos, de las preocupaciones que tenemos y que nos siguen afectando. Por eso creo que es esencial que las bibliotecas se planteen el problema, por supuesto, de poner el acceso, en acceso abierto, sus colecciones, pero también asegurarse que sus alumnos de verdad poseen estas habilidades informativas de alta calidad, porque hay un punto que es el más, digamos, con un peso difícil de ponderar. Y es lo siguiente, si me permite, y con esto termino esta participación. Dentro de la alfabetización informativa, uno de los elementos que se discuten como el más, digamos, como el top de la alfabetización, es que el alumno sea capaz de discernir críticamente cuáles son las fuentes más relevantes respecto al proyecto cognitivo que tenga. Muy bien, pero ¿cómo se va a hacer esto si no tenemos oportunidad de practicar, de trabajar con esas fuentes de información y que el alumno lo lleve a estos procesos de contrastación cognitiva para saber si es lo más importante o no es lo más importante? Entonces, de verdad, bibliotecas cerradas implica cancelar proyectos cognitivos y proyectos educativos de gran envergadura. Entonces, por eso es este llamado a decir, señores, nos apuramos con estos accesos a la información, pero también nos tenemos que preocupar por proveer estas tecnologías a nuestros estudiantes, porque muchos de ellos están en situación de pobreza. Ok, muchas gracias, doctor Jaime. Le pedimos entonces al doctor Juan Daniel que nos pueda decir con respecto precisamente a la imagen que se tiene, que se tenía en el siglo XX, si es la misma que se sigue teniendo en el siglo XXI con respecto a las bibliotecas, su función, qué piensa la sociedad de la biblioteca y, como menciona el doctor Jaime, este problema que se tiene de que sean espacios cerrados, y precisamente lo que mencionó, que sí me causa también algo de escozor el hecho de que si termina la pandemia y las bibliotecas estuvieron cerradas y fueron algo ahí que pasó por alto y nadie le importó que estuvieran cerradas, entonces sí podríamos estar hablando de un problema grave, ¿verdad?, para este tipo de instituciones y para quienes estamos trabajando en este tipo de áreas. ¿Qué nos puedes decir al respecto, doctor Juan? Sí, también comparto esa preocupación, incluso angustia, diría yo, que pase la pandemia y nadie nos extrañó, como bien dijo el doctor Jaime, ¿no? Y si nadie nos extrañó, bueno, ¿para qué necesitamos entonces las bibliotecas? Si ya teníamos pocos fondos, bueno, ahora menos aún, ¿verdad? Y menos recursos con los cuales trabajar. Si bien no hay un antes y un después así drástico entre la biblioteca siglo XX, siglo XXI, la biblioteca del siglo XX hereda una estructura bastante clásica y rígida que se abrió en la medida que las bibliotecas dejaron de ser del clero y nada más de los aquellos beneficiados que tenían acceso solamente a las colecciones, a una biblioteca que diera acceso a toda la comunidad, particularmente las bibliotecas públicas, que todo el mundo es bienvenido, incluso bibliotecas universitarias que sirven a su comunidad educativa, pero la mayoría también tienen al menos días en que atienden a la comunidad en general, ¿verdad? Entonces fue una mayor apertura multiplicada ahora en cuanto a alcance gracias a las tecnologías, a filosofías como el acceso abierto, pero esa estructura clásica y rígida de la biblioteca yo creo que hizo mucho daño en lo que fue la percepción desarrollada en general hacia la biblioteca, hacia los profesionales de la información. Y eso dio lugar a retos que aún no superamos, especialmente en Latinoamérica, en que
prácticamente cualquier biblioteca que podamos visitar, no todo el personal tiene formación profesional en el área, o al menos un diplomado en el área. Entonces, esto es muy particular de nuestra área, porque pocas otras áreas profesionales de trabajo tendrán en sus equipos a personas que no sepan de esto. Digo, entonces, quizás una compañía de arquitectos debería tener arquitectos e ingenieros, ¿no? No voy a ir como bibliotecólogo a decirles a los arquitectos que voy a ir a hacer un puente, ¿no? Ese puente seguramente se va a caer, ¿verdad? Y pues esto nos lleva a esa continua lucha que aún continúa, en que luchamos contra los estereotipos, el bibliotecario, el señor o la señora mayor de lentes, de abrigo de lana, de quién sabe cuánta cantidad de cosas. Y por supuesto, sí hay ciertas cosas ciertas con respecto a los estereotipos, como por ejemplo, yo digo mucho a mis alumnos que esta carrera nos llama mucho a nosotros que somos más introvertidos, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos, para cambiar esa percepción, hacer ruido, ¿no? Hacer ruido en el buen sentido de la palabra en cuanto a la abogacía y la divulgación de qué es lo que hacemos, para qué servimos, cuál es nuestra función en la sociedad como profesionales, ¿verdad? Y que, por supuesto, como personas introvertidas, yo me cuento entre ellos, también tenemos instrumentos, métodos, herramientas que podamos adoptar, al menos preparar nuestra actuación o performance, o ponernos nuestro disfraz cuando toque hablar de nuestra profesión a los demás, cuando toque ir a hacer una actividad de capacitación. No podemos quedarnos sentados e intimidados, ¿verdad?, ante los demás. Eso, esa confianza, diría yo, es muy necesaria para nosotros para luchar con esos estereotipos que nos han hecho bastante daño. Entonces, no quedarnos quietos, hacer mucho ruido, hacer abogacía y difundir qué es lo que hacemos, cuál es nuestra función dentro de la sociedad, dentro de todas las otras disciplinas y en qué podemos ayudarlos, ¿verdad? Porque así como la filosofía y la matemática, las ciencias de la información puede estar inmersa en todo y puede brindarle al menos herramientas de apoyo a cualquier otra área, ¿verdad? Porque cualquier otra área necesita siempre tener la mejor información en el momento preciso, ¿verdad? Me gustaría agregar un punto en esto, si me permites. Sí, claro. Nuestro colega acaba de decir algo que me parece muy interesante y me recuerda otra de mis obsesiones, y es el hecho de que y que tiene que ver con tus preguntas anteriores. Yo creo que la biblioteca del siglo XX, por darle un denominativo, estaba muy centrada en pensar las necesidades de la información a partir del usuario que llega. Es decir, en teoría, el usuario que llega ya sabe lo que necesita, o por lo menos sabe que necesita algo relacionado con información. Digamos, esa es la premisa. Creo que lo que empieza a cambiar de modo fundamental, y esto es muy importante, creo yo, decírselo a nuestros estudiantes, es el hecho de que, primero, que entiendan que las necesidades de información nacen de las necesidades de vida de las personas. Es decir, las necesidades de la información no es una bolsa que yo traigo perfectamente empaquetada, bueno, no empaquetada, pues, pero que la traigo por separado y digo, ah, miren, estas son mis necesidades y sobre eso trabajamos. No, momento. Las necesidades de información nacen de las necesidades de vida de las personas. Premisa esencial. ¿Y cómo vamos a saber las necesidades de información si no conocemos las necesidades de vida de las personas? Entonces, esto nos plantea el reto de que la biblioteca salga a la comunidad, de que la biblioteca se incorpore a conocer qué sucede en sus comunidades en términos de vida social, de vida económica, de vida política, de vida cultural, de todos estos ámbitos, porque la biblioteca no es un ente aislado, esto se ha dicho mucho, pero que trabaja de modo introspectivo. Y no. Si nosotros necesitamos una condición de imprescindibles en la sociedad,
tiene que ver con el hecho de que es una institución conectada a las necesidades de vida de las personas. Entonces, el perfil, esta vocación social de la que hablábamos, tiene que cambiar. Tiene que cambiar y sobre todo ir a tratar de entender cuáles son estas necesidades de vida para poder configurar o empezar a configurar cuáles son los recursos de información con los cuales se puede satisfacer estos problemas de información. Pero una biblioteca que solo espera en su premisa antigua, anacrónica, a mi juicio, en este momento, en el que el usuario que llega ya sabe lo que quiere o que le podemos ayudar a orientarlo sobre lo que quiere, me parece que está quedando absolutamente rebasada. A mi juicio, es una entidad que tiene que salir al encuentro de su comunidad, porque de otro modo se va a quedar anacrónica y se va a quedar aislada. Esto tiene que cambiar o esto está cambiando. El bibliotecólogo es una persona que tiene que desarrollar estas habilidades sociales, esta sensibilidad social que le obliga a su vez a tratar de comprender con marcos teóricos más amplios cuáles son las condiciones sociopolíticas y culturales en las que se desarrolla su comunidad. La IFL en este sentido ha sido muy clara y habría que tomarse con mucha profundidad o analizar con más detenimiento lo que esto implica. Ella dice, bueno, una biblioteca, en principio, se debe a su comunidad propiamente. Ok, pues ¿cuál es la situación de la comunidad? Porque si no tenemos claro qué sucede en la comunidad, simplemente pensamos y contribuimos a esa concepción antigua de que pues, la biblioteca es este lugar donde almacenamos libros, almacenamos unas cosas, damos ciertos servicios y fin de la historia. No, una biblioteca que es de innovación, una biblioteca que es parte de la comunidad, es una biblioteca que entiende a su comunidad, pero que la entiende en este sentido, en su sentido productivo, cultural, social, económico, de tercera edad, de problemas, de enfermedades, etcétera, etcétera, porque es el espacio que le brinda los recursos de información. Y esto me permite decir otra cosa. Yo creo que de las concepciones más importantes que tenemos que promover hacia el siglo XXI es que la información es transversal para solucionar múltiples y diversos problemas que atañen a la vida de las personas. Sin información no se puede generar conocimiento, no se puede generar educación. Sin información no podemos generar prácticas y procesos productivos, no podemos generar prácticas y procesos de mejoramientos de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se tiene este tesoro en las manos, lo menos que pueden aprender a hacer nuestros estudiantes es romper esta idea de que mi preocupación es lo que pasa de mis colecciones hacia adentro. No, este mundo ya no existe. O salen y entienden y comprenden qué pasa afuera, o simplemente son seres obsoletos. Punto. Pierden cualquier capacidad de liderazgo y miren que es un liderazgo que ha sobrevivido los siglos y que sigue siendo esencial, por lo menos. Si ustedes revisan lo que ha sido hacia las sociedades del conocimiento, que la UNESCO ha publicado un texto bellísimo y que yo creo que ha sido poco estudiado en nuestras escuelas de bibliotecología, verán que el liderazgo que se tiene en términos de información, pero que sí lo tienen muy claro muchísimas compañías a nivel internacional, pues es que la información es un privilegio, pero por el tipo de procesos que desencadena. Y entonces, si comprendemos, si entendemos el pulso de estas necesidades sociales, creo que podemos adecuar esta institución a la altura de las necesidades de nuestras comunidades. Eso es algo que me interesaba anotar. Si me permiten un breve comentario también en la misma línea. Sí, claro, claro. Este cambio quizás que queremos alcanzar y que hemos estado expresando desde diversas aristas, pasa por eso de abandonar nuestras áreas de confort y convertir o adoptar, mejor dicho, una filosofía de trabajo, formas de trabajo, dejar aquellas que son reactivas en que el usuario llega a la biblioteca ya con una necesidad de información, sea muy estructurada o no tan estructurada, pero nosotros reaccionamos, ¿verdad?, a esa necesidad y en función de esas necesidades es que trabajamos, a convertirnos más bien en un área más proactiva, en ver, en determinar nosotros cuáles son las necesidades de nuestras comunidades de usuarios y abrir, y también abrir incluso espacios de mayor participación de la sociedad con nosotros en las bibliotecas. Así es.
Muy, muy oportunas sus intervenciones, que es precisamente a dónde iba, ¿no? Una vez que entendemos qué fue o qué era la biblioteca del siglo XX, que entendemos que muchas de las prácticas, muchas de las necesidades de los usuarios, muchas prácticas de los bibliotecarios, bibliotecólogos se mantuvieron durante el siglo XXI y hubo muchas otras cosas que han cambiado, pues hay que comprender también que estamos a inicios del siglo XXI y que ha habido muchos cambios precisamente en este cambio de siglo, valga la redundancia, sobre todo con respecto a la tecnología, ¿no? Que es algo que ha llegado a irrumpir de manera muy fuerte, no solo en esta área, sino prácticamente en todas las áreas del conocimiento. Entonces, ahí va, o más bien aquí es donde quiero que tengan su siguiente intervención, que ya es parte de lo que acaban de mencionar precisamente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde van las bibliotecas? ¿Hacia dónde van los bibliotecarios? ¿Hacia dónde van los usuarios, ¿no? Por ejemplo, el perfil del bibliotecario, el perfil del gestor de la información, el perfil del profesional de la información, ¿hacia dónde va en lo que resta del siglo? Porque estamos iniciando prácticamente el siglo y entendemos que por ahí las tecnologías es algo muy fuerte que ya tenemos ahí, la infraestructura, el hecho de que las bibliotecas comienzan a verse de otra forma, incluso, pues, como mencionábamos, a lo mejor es un temor que se tiene de que desaparezcan, tal vez no desaparezcan, pero en algún momento se van a coincidir de otra forma, como en los países del primer mundo, que son espacios ya más como donde van las personas interesadas del arte para verlas como un museo, aquel que quiere leer un libro, ya como parte de la historia, ¿no? Pero ¿hacia dónde vamos entonces? Que es parte de lo que ya mencionaban, ¿no? Que tenemos que salirnos del área de confort, tenemos que buscar entrarle a estas nuevas cosas, aprender con respecto a cuestiones tecnológicas, qué es lo que necesitan, por ejemplo, nuestros estudiantes que necesitan saber, que tienen que vislumbrar. Nosotros, bueno, lo entendemos porque ya estamos en este momento, vimos algo del pasado, estamos viendo este momento y pues tenemos que irnos adaptando. Pero ellos que están aprendiendo, que necesitan aprender para que cuando lleguen las siguientes décadas, pues estén listos para afrontar lo que viene, ¿no? Ciencia de datos, análisis masivo de la información, algoritmos para cualquier cosa y tecnologías prácticamente en todo. ¿Hacia dónde vamos, ¿no? ¿Hacia dónde va la biblioteca y hacia dónde van los profesionales de la información? ¿Qué nos puedes decir, doctor? Mira, yo dudo mucho que alcance a ver el fin de siglo y tener una mirada tan exhaustiva. Yo creo que me voy a ir antes. Pero sí quiero hacer énfasis en lo siguiente. Fíjate que es muy curioso porque cambio de siglo no significó necesariamente cambio de condiciones de vida. ¿Y qué señalo con esto? Yo creo que de las implicaciones fuertes que tienen para nuestros estudiantes es que hay muchas comunidades que, como no sean bibliotecas con estanterías y libros físicos, con eso se armen los servicios y con eso tengan que satisfacer las necesidades, por lo menos de aprendizaje, los estudiantes y de estas comunidades que no tienen, que son muchísimas en el país, Por supuesto, siempre estamos hablando de las comunidades más pobres y comunidades en situación de pobreza extrema. Pero entonces voy al hecho de que nuestros alumnos tienen obligación de conocer lo que eran estos servicios, permítanme decirlo de este modo, analógicos, respecto a estos servicios que ya consideramos absolutamente digitales, ¿no? Es decir, ¿qué cosa? Bueno, pues que nuestros alumnos sepan cómo se arma un servicio en su estructura física, que sepan cómo se cataloga un libro físico, etcétera, etcétera. Esto que pudiéramos llamar un conocimiento convencional, de ningún modo voy a decirlo en un sentido peyorativo, es un conocimiento convencional, bueno, pues porque nos tocó aprenderlo, y que con eso se hacía el trabajo bibliotecológico. Bueno, pues eso no quiere decir que ya se tenga que descartar. Imagínense ustedes esto, que el alumno llega, que tenemos un alumno high-tech, absolutamente high-tech, y llega a una comunidad marginada, que llega a una comunidad de pobres, punto. ¿Qué hace? Y que no entiende cómo se monta una estantería, que no entiende cómo se hace una clasificación, una catalogación a lápiz, a mano. Pues a llorar, ¿no? A llorar, ¿qué hace? Entonces, ¿eso a qué nos obliga? Nos obliga a pensar en nuestros currículos una perspectiva de lo que es un conocimiento convencional de la disciplina y este conocimiento de avanzada que tú dices. Pero este conocimiento de avanzada que tú dices, digamos, es el que vislumbramos como conocimiento frontera, donde algunas escuelas son privilegiadas porque tienen estos elementos para podérselos enseñar a sus alumnos. Bueno,
por supuesto, que el alumno los domine, los conozca, etcétera, etcétera. Pero el espectro es todo eso. No se limita o no termina en el hecho de decir, ah, este es el conocimiento de avanzada, ah, pues con este conocimiento nos vamos. No. Los currículos lo que hacen es que trabajan a partir del conocimiento que se considera conocimiento válido. Y sigue siendo conocimiento válido catalogar y clasificar a mano, armar servicios de biblioteca a mano, tener que salir a invitar a la comunidad a voz en cuello para decirles, oigan, aquí estamos, miren, hacemos esto, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sería sería un extremo pensar y una fantasía por parte de nuestros estudiantes considerar que por el hecho de que dominan este conocimiento de vanguardia, bueno, pues ya están capacitados para trabajar en las comunidades. La realidad es radicalmente diferente. Eso no es así. Entonces, dicho esto, yo creo que nosotros tenemos que reflexionar de modo muy serio qué es, qué, hasta dónde llega este conocimiento convencional en nuestros currículos y dónde empieza este conocimiento frontera que tienen que dominar nuestros alumnos. Entonces, yo creo que con estos elementos es indispensable que vayan y se enfrenten a sus comunidades y sobre todo este trabajo de prácticas en las comunidades, que yo creo que es esencial. Nada te da un principio de realidad más efectivo, nada te sitúa más en el piso, en la terracería, por decirlo de ese modo, hasta el momento que te toca ir a tus comunidades de barrio, a tus comunidades de alto nivel socioeconómico o a tus comunidades absolutamente marginadas, porque son mundos absolutamente diferentes que lo único que tienen en común es una institución, o que esperamos que tenga, es una institución que se llama la biblioteca. Entonces, creo que este espectro tiene que seguir formando parte de la mentalidad y de la concepción de formación de nuestros estudiantes, porque de otro modo se van a ir con la finta. Es más, déjenme decirles una cosa. Recuerdo que muchos de mis alumnos, acabando de hacer la licenciatura, lo que querían hacer era una maestría y era un doctorado en computación. Y dice ahí, ¿por qué quieres hacer eso? Dice, ah, pues porque prácticamente todo lo que vemos tiene que ver con computación y tiene que ver con informática. Entonces, voy a ser mejor bibliotecario en la medida que tenga mejores conocimientos de informática y de computación. Y varios de nosotros, yo por entonces tenía cabello, entonces me agarraba de las greñas y decía, es que no puede ser como estás diciendo eso. Tu trabajo como bibliotecólogo es plantearle problemas a la gente de cómputo, a la gente de informática, que necesitan que te resuelvan en función de tus usuarios, en función de tus recursos de información. Pero imagínate si para ser bibliotecario antes tienes que ser un informático, dicho sea con todo respeto y con todo cariño para los colegas de cómputo, para que puedas hacer ese trabajo. Es absolutamente inviable. No. La idea es aprender a convivir con otros profesionales, pero en función de tus necesidades y que te ayuden a resolver esas necesidades que te plantea el desarrollo de la profesión, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Entonces, creo que en este sentido, nuestros alumnos, amén de este conocimiento de frontera, tienen que desarrollar esta profunda sensibilidad social. O de otro modo, van a ser vistos absolutamente frikis, van a ser absolutamente ajenos a cualquier tipo de convivencia social. Digamos, a mí ahora me espanta que los chavos están en la disco y para ligar a una chava o para tener contacto con una niña lo tienen que hacer a través del teléfono, ¿no? Antes por lo menos se tomabas la molestia de decir, hola, soy fulano, te presentas, bailamos, algo. Ah, no, pues ahora, supongo que ahora las invitaciones también son así, ¿no? A través de, oye, bailamos, le contestas aquí, sí, ah, bueno, entonces ya, digo, es ridículo, pero de verdad que la idea de que no te comuniques socialmente, que es una habilidad fundamental, social, de nuestros estudiantes y que esto se pierda por estar clavados en nuestras máquinas, pierde el sentido de la vocación social, que no solo es obligación de la biblioteca, sino de nuestros estudiantes. Un estudiante que se comunica física, verbalmente y digitalmente, ¿no? Digamos, se agrega a esta complejidad de la formación que tenemos. Sí, muchas gracias. Doctor Juan Daniel, ¿qué nos puedes decir al respecto de hacia dónde vamos, hacia dónde van las bibliotecas, hacia dónde van los profesionales de la información?
Sí, quizás por la relativa juventud de nuestra disciplina, digamos, comparado con otras áreas de conocimiento, somos una disciplina relativamente joven, es que estamos viendo o traemos a colación esta tensión entre lo que serían los saberes disciplinares clásicos y aquellos de vanguardia, ¿verdad? El conocimiento clásico siempre va a ser necesario y yo ya con maestría, con doctorado en el área, yo veo con bastante simpatía mis estudios de licenciatura, en que algo que criticábamos cuando éramos chavalillos de licenciatura era, estamos estudiando con un currículum que es más viejo que nosotros, ¿no? Ese fue el caso mío. Yo seguí un plan curricular que era más viejo que yo al momento que estaba estudiando. Y ya viéndolo ahora, teniendo doctorado en el área, yo digo, qué útil que fue tener esos saberes disciplinares más clásicos, más de catalogación, clasificación, el tratamiento de géneros documentales convencionales, bibliografía, documentación, y con algún contenido de vanguardia salpicado, ¿no? Que también es importante tener esa actitud hacia el ser más autodidacta, al aprender de los colegas, de los demás, el comunicarnos, el investigar por uno mismo para manejar estos saberes de vanguardia, que son nomás herramientas que solamente nos abren oportunidades diferentes, no son mejores ni peores, son oportunidades diferentes de actuación profesional. Si adquirimos herramientas de programación en HTML, tendremos unas oportunidades. Si adquirimos elementos para el análisis de grandes conjuntos de datos, de Big Data, tendremos otras oportunidades. El conocimiento clásico siempre va a ser necesario. ¿Qué vamos a hacer si se va la luz? Si se va la conexión. A mí me tocó mucho en biblioteca dar capacitaciones a estudiantes, a profesores, y en oportunidades que se fue la conexión o bien se fue la luz, que una cosa va con la otra, a veces si se va la luz se va la conexión, obviamente. Entonces, ¿qué terminaba yo haciendo? Incluso podía dibujar la plataforma que queríamos ver en la pizarra, ¿verdad? Con el plumón dibujaba la plataforma. Aquí está la cajita de búsqueda, aquí se ponen los operadores booleanos. Cuando le den a buscar, aquí es que van a aparecer los filtros. Es importante entender que los filtros son así, así, así. Regresó la luz. Ah, ok, vamos ahora a probar la búsqueda, como les comenté. Ah, profe, ¿cómo dibujó también la plataforma? Es que la conozco como si fuera pariente mía, ¿verdad? Y por supuesto, ¿qué vamos a hacer sin el conocimiento clásico si vamos a hacer servicio con las comunidades desfavorecidas, ¿verdad? Ahí no se trata quizás ya de usar sistemas de información para la investigación, sino vamos a recopilar libros, con qué criterios vamos a recopilar estos libros y para qué propósitos. Vamos a desarrollar las colecciones, vamos a buscar recursos para construir la biblioteca comunitaria. Eso requiere de otros saberes clásicos y, por supuesto, como decía el doctor Ríos, una conciencia social bien desarrollada. Por supuesto, estamos iniciando el siglo XX, nos queda un buen de tiempo, aunque ahorita pasamos por un accidente, un gran bache en el camino, en esta primera mitad primera mitad, primer tercio, primer cuarto del siglo XX, XXI, en que este obstáculo pues, o nos deja en pausa o nos hace retroceder, esperemos que no, esperemos que sí nos extrañen, pero a lo largo del siglo vamos a seguir viendo ciertas transformaciones en los formatos y tipos de documentos, quizás no tan drásticos, pero también veremos transformaciones en los tipos de colecciones disponibles en cuanto a los medios de consumo y producción de la información. Y es importante que sepamos cómo posicionarnos y cómo actuar al respecto de esto. Ofertas comerciales o, digamos, las industrias culturales comerciales están dominando lo que es el entretenimiento y la comunicación. Las redes sociales, el Facebook, el Netflix, todos estos servicios de streaming, todos son propiedades de empresas con fines de lucro, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros en frente a todo esto? Bueno, esa es una gran pregunta que obviamente no tengo la respuesta, sino con gusto se las daría,
pero tenemos que construir juntos la respuesta de cómo podemos transformar nuestros servicios o al menos nuestra capacidad de mediación entre el usuario y las colecciones, ¿verdad? Frente a estos tipos de alternativas, a estos tipos de medios de producción y difusión que ya tienen varios años con nosotros. Ok, muchas gracias, doctor Juan Daniel. Sí, efectivamente, concuerdo con ambos. Dentro de la disciplina, dentro de las bibliotecas, pues obviamente se tienen que tener los conocimientos clásicos o conocimientos básicos propios de, porque pues, sin ellos, pues básicamente no podrías dar solución a muchas otras cosas que vienen después. Como bien mencionan, pues sí, la visión es que para nuestros estudiantes, ¿no? Que necesitan de estos conocimientos clásicos para poder desempeñarse en el campo profesional, ya sea que terminen trabajando en una biblioteca pública, en una biblioteca universitaria o incluso hasta en la industria privada o ya sea en una comunidad rural o en una comunidad con gran infraestructura tecnológica. Ellos deben de dominar los conocimientos clásicos. ¿Para qué? Pues para que sean capaces de entender cómo se lleva a cabo toda la organización, estructuración de información, desde la forma más básica de cómo se ha hecho, ¿no? De este conocimiento que ya existe. Y entonces sí, pues poder pasar después a conocer sobre estas nuevas herramientas tecnológicas que son las que están entrando en todo, pero entendiendo, como bien mencionaron, que no son informáticos, no son de las ciencias de la computación, pero que sí pueden abordar esta parte porque la disciplina en sí, las de ciencias de la información, es multidisciplinar, ¿no? O sea, podemos colaborar con cualquier otro profesional, se puede hacer equipos multidisciplinares para entonces poder dar soluciones, dar servicios, brindar muchísimas cosas dentro de la biblioteca, fuera de la biblioteca o incluso en otras instituciones de otro tipo, ¿no? Hacia allá es hacia donde yo también considero, igual que ustedes, hacia allá vamos, ¿no? Que deben de comenzar a vislumbrar, a tener, si se tiene la capacidad dentro de sus planes de estudio, abordar este tipo de conocimientos, pero sí, como siempre, pues tiene que ir de cajón, ¿no? Lo básico, no puedes enseñar a un niño no puedes enseñar a alguien en licenciatura que entró a la licenciatura en matemáticas o ingeniería a hacer integrales cuando ni siquiera sabe sumar o dividir. Entonces es acá lo mismo, ¿verdad? No puedes a alguien enseñar a organizar información en ambientes digitales cuando ni siquiera sabe hacerlo en ambientes físicos, ¿no? Entonces sí, sí es necesario. Y sobre todo esto que mencionan, el impacto social, ¿no? Que no se tiene que dejar de lado, que es, yo creo, que también es una disciplina social. Las bibliotecas y las ciencias de la información, la bibliotecología, la archivología, todo lo que está relacionado, lo que se busca es tener un impacto social y creo que ese sí no se va a perder en lo que resta del siglo, es lo que tenemos que estar trabajando por ahí. Bueno, entonces... agregar una cosa. Iba a pasar precisamente sí. Al comentario final, si gusta andar por ahí una observación final, adelante. ¿Sí? Ah, sí, excelente. Entonces, con eso creo que va bastante bien. Mira, yo creo que de los problemas que no tenemos resueltos para este siglo XXI, tiene que ver con lo siguiente. Voy a partir del siguiente punto. Me acuerdo que en el caso de la casa de estudios donde habito, en la UNAM, yo les decía a mis alumnos, les decía, a ver, en su celular, díganme cuántos de ustedes tienen la aplicación de la Dirección General de Bibliotecas y acceden a los servicios que esta proporciona. Fue sorprendente, prácticamente nadie la tenía. Entonces, imagínate lo que significa para una institución desarrollar esfuerzos muy importantes. Los que hacen aplicaciones saben de esto mucho más que yo, porque hay mucho trabajo previo, desde que tengas catalogado, etcétera, etcétera, tu colección, llevarlo a una aplicación, que esta aplicación funcione, etcétera, etcétera. Bueno, es un trabajo serio, ¿no? Y aquí sí, a los compas de informática, pues mis respetos, porque les tocan hacer estas cosas, ¿no? Claro, junto con nuestros colegas bibliotecólogos, pero eso tiene que funcionar. Entonces, observen ustedes esto que se me hizo muy interesante y que para mí fue absolutamente sorpresivo. Por un lado, el reto de que la biblioteca tenga sus recursos
de información en acceso abierto. Segundo, que genere las aplicaciones para que la gente en realidad pueda instrumentar este acceso. Ok, pero que esto simplemente a nuestros estudiantes y a todos los demás no les importa. No les importa. Entonces, yo me acordé mucho cuando iba yo con el dentista y, bueno, a mí me gusta mucho platicar y el dentista platicaba muy poco, era muy parco, ¿no? En ese sentido. Hasta que un día me aclaró y me dijo, mira, para mí el asunto es muy sencillo. Yo, si no estoy en la boca del paciente, no gano dinero. Entonces yo decía, ah, muy bien, me quedó absolutamente claro. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿cómo hacemos para estar en la vida de nuestros estudiantes? ¿Cómo hacemos para que la biblioteca esté en la forma parte de la vida de los estudiantes? ¿Cómo hacemos? Para el estudiante actualmente lo que no trae en su teléfono no existe. Si no estás en sus contactos, etcétera, eres The Walking Dead o una cosa de esas que igual es absolutamente prescindible. El asunto es ese. ¿Cómo hacemos para que nosotros formemos parte de estos instrumentos con los que cotidianamente nuestros alumnos hacen su vida? El teléfono, el iPad, su compu, etcétera. Yo he visto alumnos con unas computadoras absolutamente todo terreno, ¿no? Y absolutamente maltratadas, las pobres, etcétera. Pero funcionan y desde ahí resuelve su vida. Bueno, pues no hace falta que tengas una Mac o lo que tú quieras para que lo hagas. El asunto es que estés ahí. Entonces, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer como profesionales, como estudiantes, como profesores, es ¿cómo vamos a hacer para que la biblioteca forme parte de la vida? Primero, de nuestros estudiantes. Segundo, de nuestros profesionales. Y tercero, de nuestras comunidades. O inviertan el orden, es lo de menos. El asunto es que la biblioteca forme parte de la vida de nuestros estudiantes. Y eso nos obliga a pensar mejores instrumentos, mejores aplicaciones, mejores trabajos de difusión y unos mejores servicios que le hagan entender al alumno, a la comunidad, a los profesionales, que gracias a la biblioteca es posible resolver una gran cantidad de problemas, pero que además permiten dar mejores estándares de calidad de vida, de trabajo, etcétera, etcétera, en todo lo que hacen. Entonces, yo creo que esta es una de las cuestiones que tenemos que pensar de modo muy serio, y es cómo vamos a poder profundizar en este vínculo biblioteca-usuario, que no se limite simplemente a que yo pienso en la biblioteca cuando tengo una necesidad de información de X tipo. No. ¿Cómo hacemos para que nuestra biblioteca forme parte de los referentes donde la persona en primera instancia piensa para resolver gran parte que en la vida, de la vida cotidiana que tiene? Máxime si la vida cotidiana que tiene está atravesada por problemas de crisis sociales, económicas, de salud pública, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que no tenemos una respuesta acabada. Creo que hemos desarrollado muchísimas herramientas muy especializadas, muy potentes, muy robustas, que en este momento de verdad es impresionante los logros que se tienen en el campo bibliotecológico y las capacidades de acercamiento con los usuarios. Pero esto no significa nada si nuestros estudiantes no nos traen en sus teléfonos, en sus iPads, si no en su casa, no están conectados con nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, es una condición esencial que tenemos que plantearnos. Y a lo mejor esta pandemia sirve para hacernos una pregunta que yo considero esencial, y es ¿qué teníamos o qué debimos resolver antes de la pandemia para que cuando la pandemia llegara nosotros siguiéramos siendo parte importante de nuestros estudiantes? Y entonces yo creo que ahora tenemos la oportunidad de enfrente. Ahora que tengamos una vida regular, tenemos que decir, oigan, ¿qué pasa si vuelve a haber otra pandemia? ¿Y qué pasa si nos quedamos fuera del círculo de los ciclos de vida de información de nuestros estudiantes? Entonces nos obliga a hacernos una pregunta de sobrevivencia que me parece esencial, porque si no, llegamos al punto de partida. Si nuestras bibliotecas no fueron importantes y esenciales durante toda esta pandemia, pues significa que su valor es absolutamente secundario. Por lo tanto, menos presupuesto, menos presencia y vámonos. Ya demostraron que no servían. No. Yo creo que el llamado de atención es fundamental y va en este sentido. Y eso nos obliga a pensar, como lo han señalado ustedes, en términos colaborativos, en términos de generar más y mejores soluciones
que nos acerque como biblioteca a nuestros usuarios y a nuestras comunidades. Yo quisiera cerrar con esto. Okay. Muchas gracias, doctor Jaime Ríos. Agradezco su comentario final. Doctor Juan Daniel, si tuviera algún comentario final. Muy breve, y porque me da mucho gusto, estoy muy satisfecho con el desarrollo del panel. Creo que superó mis expectativas en cuanto a la manera que hemos cubierto el tema desde distintas perspectivas con mi compañero. Resumir quizás en aquellos pensamientos que debemos tener ahora, esas meditaciones en cuanto a nuestro quehacer profesional, en cuanto a aquello de tratar de multiplicar nuestro alcance, buscar nuevas formas, nuevos modos de interacción, multiplicar nuestro posicionamiento donde estemos insertos como profesionales, como miembros de la comunidad bibliotecológica, cómo debemos hacer mejor y más eficiente y más, una más inclusiva formación de nuestros usuarios, imprimir un mayor dinamismo desde nuestra trinchera, nuestra área de trabajo, a la sociedad, a las instituciones y, por supuesto, mantener y desarrollar una actitud y filosofía de trabajo que sea proactiva. Ese sería mi comentario para cerrar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Yo concuerdo, la verdad, muy, muy satisfecho con esta mesa en esta semana de la facultad. Se trataron desde diferentes aristas, diferentes perspectivas, el tema de la mesa, y creo que ha sido de mucho provecho para quienes estamos aquí en la mesa, y yo creo que también para quienes están viendo la transmisión en vivo. Espero les haya servido muchísimo para entender lo que fue la biblioteca, lo que eran los bibliotecarios, lo que eran los profesionales de la información, lo que son ahorita la biblioteca, bibliotecarios, y lo que tenemos que trabajar para lo que tiene que ser, ¿no? Todas estas vicisitudes que se presentan, cómo tenemos que irlas afrontando desde la disciplina en sí misma y con la parte multidisciplinar y con el nuevo conocimiento que se está generando al respecto. Muchísimas gracias al doctor Jaime Ríos Ortega, muchísimas gracias al doctor Juan Daniel Machín por haber asistido en esta mesa. En verdad agradezco muchísimo su presencia y el conocimiento que nos han brindado para todos los que están viendo, nuestros alumnos y nuestros profesores. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juantífico. Hasta la próxima.